el delegado del Consejo Nacional de la Juventud de Jutiapa nos habla sobre el trabajo que se está desarrollando en la apertura de oficinas municipales de la juventud en el departamento de Jutiapa. Y gracias, entre los propósitos de Conjuve, entre los objetivos y propósitos de Conjuve que teníamos para este año, era principalmente que los jóvenes conocieran lo que era la política nacional de la juventud. Esto se logró, gracias a Dios, llegamos a un promedio de 5.000 jóvenes en todo el departamento de Jutiapa. También hacer actividades deportivas y culturales que fueran para la juventud, para motivar a la juventud y que salieran adelante. Pero una de las cosas que se nos había pedido también es crear las oficinas municipales de juventud. Estas oficinas vendrían o van a venir a ayudar lo que es el trabajo de Conjuve, a resaltar cada municipio del departamento de Jutiapa. Y gracias a Dios, pues ya logramos la primera en el municipio de Pasaco. Esta, pues gracias a la intervención del señor alcalde de Pasaco, don Lázaro Contreras, que nos ayudó a crear esta oficina. Tenemos la promesa de 7 más, incluyendo la de Jutiapa, la de Conhuaco, en Yupiltepec, en El Adelanto, en Atezcatempa, en Zapotitlán, donde esperamos que se creen estas oficinas también. Este año tendrán muchas, este año 2014 que viene, tendrán muchas capacitaciones, muchas cosas para las oficinas, y estas se crean en su tiempo. UNESCO y Unión Europea trae mucho presupuesto, bastante presupuesto en el tema juventud, ya que le están dando realce a este tema, y nos ayudarían, pues ya está, pero quieren ver que la juventud esté organizada en cada uno de los municipios del departamento.